apurándome para irnos, ¿verdad? Y luego me dice, está haciendo mucho frío. Yo salgo así muy abrigada, con botas y todo. No, olvídense, yo tengo que regresarme por mis chanclas. Yo hasta me siento, ay, que me ahogo con las condenadas botas. Sí me gusta ponerme las botas cuando está haciendo muchísimo frío. Porque, pues, obvio, se me congelan los pies. Y ahorita no, no está así. ¿Qué pasa, Emily? A ver, Emily, hazte para atrás, que necesito quitarme mis botas y ponerme mis chanclas. Pues, ¿qué van a decir? Por eso ya no le queremos dar el domingo ni sábado libre. Ay, no. Tengo hambre, muchachos. Pero ya es tarde, no sé por qué ya es tarde. Un sándwich, yo creo, nomás. Pues ya no hay desayuno. Ay, por fin. Y luego no me puse crema. Ay. Dejen ponerme mis chanclas rápido. Porque yo no puedo andar así. Y más que no está tan frío. Mini sentía frío porque estaba en el drive-thru. Desde la mañana, yo creo que. Desde la mañana sí hace mucho frío. Mm. Y como yo estaba en el drive-thru desde la mañana, no me quité del drive-thru todo el día. Nomás hice para break. Yo creo que por eso sentía un frío. Ay, mi chicha, miren estas pestañas, qué bonitas. Las compré, son de la marca Guión y las venden en la tienda del dólar. Del dólar morado, búsquenla. Ay, pero están bien chulas porque están bien largas y tienen mucho pelo y bien negritas, miren. Ay, a ver a quién enamoran estos ojos. Ay, yo sé que no tengo poder de enamoramiento para nadie. Ay, Emily, espérate que no me puedo amarrar los zapatos. Ay, no voy a poder. Tengo que salir mi fuerza. Porque si no, no puedo. Yo sí me voy en mis botas. Pero a mí me gusta andar en botas. A mí también, pero estas me quedan apretadas. Cuando ya está haciendo poquito frío, ya me las quiero poner. ¿Por qué esas me quedan apretadas? ¿Yo ni que nuggets? Un pesito siempre. Almost 25 little Happy Meal. ¿You want Happy Meal? Vamos, muchachos. Déjenme poner los zapatos allá atrás. Las botas. Ay, Dios. Dejen poner las botas allá atrás. Emily. Mili, ábrele ahí para que esta se salga. Ay, las llaves, Mili. ¿Qué pasó? Me pues para la fregada. ¿Algo que Estamos aquí donde yo trabajo. Y aquí donde vamos a entrar. Me voy a comprar los chicken nuggets a Emily. Me voy a comprar un sándwich tú. ¿Y tú qué te vas a comprar? Nuggets, mira. Ah, vienen aquellas. Muchachas.
Ay, Milly se pone a comer y no me da mi sándwich a mí. Muy chula ella. ¿Cómo la ves? Yo tuve que comprar un sándwich aquí donde trabajo. Y pedí uno de pollo con bacon. Así que ese me voy a comer porque no hemos desayunado. Y pues ya tiene hambre. Ya quiero hacer una dulce. Ay, no hemos puesto gas. Voy a ir a poner gas allá. Voy a poner... poner gas ahora en la mañana. Mm. Uy, me estaba matando a Cassidy. Para dar unas cosas. ¿Y por qué no pusiste entonces? Porque ya después no fui a ver a las cosas. Mm. Iban a decir, ¿por qué te tardaste mucho? ¿No? Si te dije que te regresaras, ¿sí? ¿No? Llegamos a la Walmart, nuestra primera parada. Ay, traigo un dolor de panza. Mira cómo traes esto. Thank you. Vamos, Emily. ¿Qué vengo a comprar? Las luces. Espérate, Emily, eso está para allá. Ay, qué bonitos esos vasos. Ay, no me digan que las luces están hasta allá afuera. Llegamos a la sección de... Ay, miren cuánta cosa bonita. Ah, creo que aquí pura decoración, no hay luces. Las luces van a estar allá afuera en el frío. Ay, no. Ando agarrando algo de comida acá. Estos. Porque no voy a ir a la Vallarta. Voy a llevarme las cosas que necesito de aquí. Milly, tráete. A ver, ¿eso qué es, Milly, el grande? Quién sabe, tráeme aquel mejor.
¿No hay una marca Walmart? Ay, esos cuestan Play 1 y feria. Aquellos costaban 2 y feria. Mira, tráete esos rojos de la marca Walmart. Muchachas, ustedes que saben, ¿esta qué será? Para hacer cheesecake nomás, yo creo. A ver, men. Que tú no tienes ni idea de qué rich está. ¿Sí? Es un youtuber. Este es su chocolate. Él salió con un chocolate. Él tiene challenges donde tú vas, él te paga todo. Ay, Dios. Tienes que hacer tu challenge. ¿Y cómo es que hay gente que se hace famosa en YouTube y yo no me he hecho famosa? Santa María, pues. ¿Quién va a querer ver mis videos? Pues. No, hombre, si mis pestañas están largas, mi Lila. Es esa mujer de pelo rojo, ¿no las miraste? Ay, muchacha, la comida que me comí me cayó mal. Ay, Mili, iba a chequear la llanta. Ahorita, rápida, ya te bajas para mirarla. Ay, nomás la vas a mirar. Tú, era esa de ahí, ¿verdad? No. ¿Cuál era? Ok, aquí me voy a parar. Bájate para que la mires. Ay, no, esa hamburguesa que me comí me ha caído tan mal. Traigo un dolor de estómago. Está bien. Horrible. Y luego que me acaban de hablar, me acaba de hablar Flor para decirme, Vivi, no nos puede venir a ayudar al rato. Ay, yo no tengo ganas. Tú le dijiste que sí. Yo sé. Pero es domingo. Estaciones. Y era mi día libre. Siempre. Entonces no lo voy a agarrar libre. No, pero no es eso. Siempre te van a estar queriendo poner a los domingos. Ajá. Yo le voy a decir. Ay, pues qué. Bueno, ya ni modo, ya dije que sí. ¿Vas a ir a algún otro lado, mi? Ya dije que sí, muchacha. Ya me retacho para mi casa. Porque ya van a ser las 2 de la tarde. Y le dije que de 5 a 10 llegaba. Pero si no, capaz que yo me retacho a las 3 de la tarde, muchachos. O sea, me voy a las 3 para hacer las 8 horas. Ah, duérmete ahorita en el camino. A that point, nomás cierres. Porque ya salen a las 12. ¿Van a salir a las 12? Yes. Saldré a la uniferia porque se hace... Ay, muy entretenida. ¿A quién entran ahora entonces? A las 4. Ay, pues entró a las 4 igual que ellas. Ve qué peladas estas, hombre. No, entró a las 3 para yo adelantarme una hora antes que ellas. Y me quedo en el tostador yo. ¿A cuándo ya llegué? ¿Entiendes? Eso voy a hacer. Me voy a ir a las 3. Me voy a quedar en el tostador porque el tostador va a ser mío. Y ahí fríen ustedes. Pónganse a limpiar. ¿Sí me entiendes? Porque si no, me va a tocar a mí limpiar. Y yo no voy a limpiar. Yo voy como soportes de ella. Así que yo me voy a ir en el tostador. Mándale un mensaje a la Flor y dice que... No, no le mandes. Yo a las 3 llego. Sí, muchachos, es lo que voy a hacer. Porque a ella les va a tocar. O sea, hay cerradoras, pero necesitamos un soporte para las cerradoras. Y pues yo voy a hacer su soporte. Pero yo me voy a quedar en el tostador. Yo no voy a andarles haciendo el trabajo a ellas. Nada. No. Entre que me encuentren allí, ya que me encuentran allá, y se van a morir del coraje. Porque déjenme decirle, Amile, ellas no me quieren, se van a morir. Uy, se les va a retorcer las tripas a estas cuando me vean allí. Porque otra vez regreso para la noche ahora, ¿verdad? Ya sé que el haber dicho que sí, mi patrón no va a decir, pero yo le voy a decir no, pero vine a ayudarte porque tuve que convencer a Mili, le voy a decir, tuve que pagarle el día a Mili, le voy a decir. ¿Y me vas a tener que pagar? Hoy. Yo iba a salir ahora. ¿Con quién? Con Daniel. ¿Y por qué eso no me lo dijiste cuando yo te pregunté? Porque ya te conozco. Y conozco,
Mejor no digo nada. Ya te conozco. Es domingo y que él no trabaja ahora. Sale temprano. ¿A quién sale? A las 7. Aquí es tarde para salir, mi niño. A las 7 no es tarde para salir. Mi amor, yo ya me voy a ir, pues ya dije que sí, ¿ya qué puedo hacer? Escoba no la voy a comprar aquí, voy a ir a ver. ¿No sabes si Juanita abre los domingos, mi? No, no abre. Ay, al cabo que no me va a dar tiempo ni para ir a barrer, muchachos. Así de que será mañana que compre la escoba. Es que vas a ir a hacer una. Tú vas a entrar a las 3. Sí. ¿Qué voy a ir a hacer a la casa? Es, ya estás maquillada. Nada, ya estoy maquillada. ¿Entonces qué quieres hacer tú? Estás diciendo que no te va a dar tiempo para ir a... Voy a guardar escoba. Todas las cosas a la refri. Me voy a tomar unas 4 pastillitas. Necesito para mi dolor de espalda, porque traigo un dolor de espalda, no sé por qué. Necesito un Red Bull. Sí. Un Monster. Porque yo no voy a poder quedarme despierta. Ok. So, vas a comprar un Monster. Jesus Christ. Ah. Ay, ¿por qué se vino oscuro? Aquí a la licor, porque va a comprar dos monstruos, uno para mí y uno para ella.
Ay, sí, porque voy a necesitar. Aquí trabajo yo, miren, aquí enfrente. Ay, aquí. Y está llenísimo. Ustedes no tienen una idea de lleno que está. ¿Cuál? Voy a ir a, acá, Emily. Acá. Ay, Emily, monstruo, es una bebida. Necesito esas energías porque, ay, Dios mío. Guay, mira. Flor, ¿por qué me hablaste? Para la otra no voy a contestar el teléfono y le voy a decir a Mil. Ay, no, tengo sueño. No sé por qué. Bueno, sí sé, es que me levanté temprano y luego me volví a dormir. Pero, ni modo, ya dije que sí. Ya no tengo vuelta atrás. Mili dice que ocupa un monstruo para poder aguantar de aquí a las 11. A las 10, que yo me salga a 10 o 11. Pues a ver qué. Ay, yo tengo el carro prendido, no sé para qué. Ay, qué dolor de estómago tengo. Me ha caído malísimo eso. Mamá, pero no sé por qué. Pounds. Sí, porque te dijo Mili que no, que ocupabas una cuchara. ¿Y haces caso? No, ¿verdad? Pues busco una servilleta ahí en la ropa, de, ahí en la bolsa de Happy Meal. Busco una servilleta, mami. Tenga, Mili. Te dijo Mili y no haces caso. Te dijo, ocupas una cuchara y tú eres bien necia, te pones con tus moños. Chacha, ya llegué a mi casa. Me voy a poner a hacer de comer rápido para que le quede comida a la Mili. Mi hijo todavía no viene por la silla ni por la mesa. Ay, no. Emily me tiene un tiradero de juguetes aquí. No, olvídense. Y yo, para poder aguantar, me pasé a comprar un monstruo. Yo nomás me voy a amarrar el pelo y me voy a ir. Voy a entrar a las 3. Acá estoy haciendo un arroz blanco para Mili y Emily. Y acá estoy haciendo unos bisteces que Mili quiere. Ah, a Emily nomás le van a dar los bisteces, no le van a dar las verduras. Pero acá está. Mili sí se come las verduras, entonces Y es lo que les estoy dejando porque ya me voy a trabajar. Era mi día libre, ahora es domingo, pero me hablaron y me estaban convenciendo. Y pues terminé diciendo que voy. Así es que me voy, muchachos. Ya nomás les dejo esto a ella. Y me voy. Yo por eso me ando tomando un monstruo para poder aguantar. Porque tengo una hueva, porque tengo sueño, porque me duele la espalda. Ay, me faltan las pastillas. Nomás me voy a amarrar mi pelo y me voy a ir. Pues las dejo. Y ya mi liaje fue a acostar allá hasta mi niña. La miran allá a lo lejos. Se va a acostar. Les digo que esa comida que me comí de McDonald's, las papas y el pollo, me cayó malísimo. Me duele mi panza bien feo. Y no estén pensando, ocupas ir al baño. No tengo ganas, no ocupo ir al baño. Pero mi panza me duele horrible. Voy a entrar de 3. De 3 a 11. Pero me voy a ir a quedar al tostador. Porque yo no pienso hacer el trabajo de ellas. Así que ellas se van a tener que poner a hacer su trabajo en lo que yo cocino. Ay, no. Ahorita que las vea. Y dejen ver si tengo uniforme limpio. Porque yo no sé. Como no trabajo desde el día... Ay, pues trabajé viernes, pero no trabajé sábado y pues ahora tampoco pensaba trabajar porque pues era mi día libre, pero pues dijo Flor, Vivi tiene que sacar para comprarme el regalo de Navidad, su cheque. Y dije yo, sí, ¿verdad? Así que ni modo, voy a ir, ya que. Ay, se me fue esto por otro lado. Ya nomás voy a esperar a que esté la carne. O sea, que las verduras se pongan blanditas. Y ya el arroz ya está. A ver si no les quedó salado. Ay, no.
Porque ya son las 2 y feria. Déjenme ver. Las 2:43, ya nomás para cambiar, sí, muchachas. Ya me voy para mi trabajo. Papá Gemelli también. Sí. ¿Qué te pasó ahí? Diles, ¿qué te pasó? Ay, muchachas, me voy para mi trabajo y me siento tan mal que no tienen una idea. Dejen contarles que ayer me comí una hamburguesa de allí de pollo cuando yo iba para el otro pueblo porque no había desayunado y pasé a comprarme una hamburguesa de pollo con unas papas. Y yo me lo comí, pero es que yo siento que desde que me la comí me sentí la hamburguesa rara. No sé si el pollo estaba bien cocido o no estaba bien cocido, yo no sé. Ay, no, pero malísimo. Todo el día me sentí mal, con un dolor de estómago horrible. Pero no era dolor de que quería ir al baño ni nada, no. Entonces, a mí me tocaba mi día libre ayer. Yo no iba a trabajar y me habla mi amiga cuando yo ando allá en la tienda, me habla Flor y me dice, Vivi, necesito ver si usted quiere venir a ayudar, dice, porque no hay soporte para las de la noche. Y yo le dije, ¿en serio? Pero yo ya me sentía mal. Y dije, ay, no tengo ganas. Me dice Flor, Vivi, pero póngase a pensar que tiene que sacar para mi regalo de Navidad. Y le digo, sí, ¿verdad? Le dije a Emily, vámonos a mi
Dije yo, por Dios santo, este dolor me andaba matando. Y ahora, voy con un dolor de espalda. Me duele mi cuerpo, mi espalda, no sé por qué. No tengo ganas de trabajar, pero tengo que trabajar. Luego dice mi patrona, el cheque, Bibi, el cheque, piensa en el cheque, así me dice. Le digo yo, ay, sí, piensa en el cheque. Bueno, llegué, yo creo que ya un poquito, unos minutos tarde, pero el chiste que ahora me traje mi lonche porque no pienso comer de aquí. Ay, no, con ese dolor de estómago que me dio ayer, ni quiero comer la comida de aquí. Bueno, las veo al ratito, ¿ok? Ay, muchachos, ya salí, ya es la 1:30. Nomás venía de 9 a 1. Pues ese es el horario que me dan a mí. A todos, pues, o sea, nomás esas horas son las que trabajamos. Ay, pero me siento tan cansada, traigo un dolor en todo el cuerpo, me siento mal, se los juro. Que ni fuerzas tengo. No sé qué me pasa. Ya la bola de años, más bien. Ni el gimnasio, güey, no tengo nadita, nadita de ganas, ni fuerzas, ay no. Me voy a ir a dar una bañada rápida y me voy a ir a acostar. En lo que Emily sale de la escuela, muchacha, porque igual no la puedo recoger a ella temprano. Porque si tú la recoges temprano, te la sacan del programa y dicen que tú no ocupas ese programa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a dar una bañada rápido. Milly no está. Yo me imagino que Milly se fue desde temprano con Daniel. Así que Milly no está. Pues las dejo. Y las veo al rato. Ay, no, ni quiero cocinar tampoco. Vayan ustedes a ver qué vamos a comer. Porque no tengo ni ganas, ni sé ni qué cocinar. Lili, de todos modos mete con play de que no hago de comer y no entiendo para qué, muchachos, porque ayer yo le dejé comida hecha y Lili ni comió. Dice que ella tenía tanto sueño que ella ni siquiera tenía hambre. Y antes de irme estaba fregui fregui que tienes que dejar comida hecha, porque si no, ¿qué vamos a comer? Tengo que ir a comprar la escoba. Se me olvidó. Déjenme ir a... Déjenme ir a comprar la escoba porque no tengo escoba. Y le iba a ir a comprar donde Juanita. Porque... ahí está bien grande la escoba. O sea, la parte de la escoba está grande y es mucho más fácil barrer porque rápido barres. Y ayer en la Walmart habían escobas bien chiquititas, $10 bien chiquitas. Dije, no hombre, con lo que me voy a tardar barriendo con estas cosas. Dije, $10 aquí, Juanita te la vende por $5 y grandes. Ay, no se me quita lo de mi panza. Vieran qué mal me siento con mi panza. Ay, no. Y cuando repito bien amargo, no se me quita. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Ahorita las veo. Ay, muchachas, acá vengo ya con la escoba. ¡Ay, me bajé con todo y mandil! Por Dios santo, no, pues guau. ¡Ay! Pero acá traigo la escoba, mire. Es que esta escoba es de las grandes, mire. No alcanza a ver. No, hombre, y con las escobitas que encontré en la Walmart, dije, Santa María, lo que me voy a tardar barriendo la casa. Ay, no. Me duele el cuerpo, ya me tomé 4 pastillas. Luego dice mi compañero,
Viviana me regala unas pastillas para la nariz. Le digo, sí. Me dice, ¿cuántas cree que me debo tomar? Le guay, ni dice la otra cocinera. Uno, ni le preguntes a esta porque esta es bien drogadita, dice. Me dice, se zampa un montón de pastillas. Y le digo, no, es que sea drogadita. Es que, pues, sí, es que no te hace nada. Dos, pues yo no. Bueno, yo no, casi nunca. La que le di a él, sí. O sea, me tomaría dos porque son de 500 miligramos cada una. Pero de las que yo me tomé son de 200 cada una. Entonces me tomé cuatro. Yo siempre me he tomado así. Y me las tomo con poca para que me haga efecto. Y ella por eso dice, no, es que esté drogadita, dice. Pero no, o sea, yo no sé por qué nomás a veces que unas personas más se toman dos de 200, son 400 miligramos que no te hacen nada. Dicen, sí, pero es que hay mucha pastilla. Pues yo prefiero que se me quite el dolor a andar con el dolor. O sea, voy a andar con pastilla. Y de todos modos, tener que aguantar el dolor, ay no, mejor que a mí me lo quite de un solo. Vayan ustedes a saber para qué compré yo una escoba si no voy a llegar a barrer. Porque en verdad ni tengo ganas de barrer. Ay no. Déjenme bajar mi escoba. Porque mi hijo se llevó mi escoba. Y pues. Me toca comprar. Y ando sin pestañas, se me fue el glamour. Ando con todo el maquillaje, pero sin pestañas. Mom. ¿Por qué? ¿Qué me? ¿Qué te pasó? Me vine a dormir un rato, Emily, porque no me siento bien. Y... oh, gosh. Why would you keep picking me up? Y ya, nomás voy a esperar a Emily, para ver si voy para el doctor. Porque ya siento que, creo que la dormida que me di me hizo sentirme mejor. Mama, y cuando desperté me tomé otra medicina que me dieron. Compañera de trabajo. Emily, a comprar el Happy Meal. Okay. Ay, Emily. Y luego no era ni por aquí por venir hablando. Ya siento como que mi panza, sí me gruñe mi panza porque no he comido desde ayer. Porque guess what? No, es que. Guess what? My friend loves school. My Kyrie's friend, her loves school. Every day. Every day, every day. Lo escuchó y me dijo,
Yes. Y le dije yo lo que me estaba pasando. Fíjense que no solo a mí me pasó eso. A una de mis managers también me dijo que a la misma hora que yo estaba comiendo, o sea, que yo vine a comprar la hamburguesa, a esa misma hora estaba su esposo ahí. Y yo sí me acuerdo haberlo visto. Y me dijo, él también compró dos hamburguesas como las tuyas, dijo. Y nomás se comió la mitad de una, me dijo así. Y dice que se empezó a sentir mal, me dice. Y cuando llegó a su casa, dice que él fue lo primero que fue a hacer a bocarearse. Entonces dice ella de que... su esposo nomás llegó a su casa y también fue a echar las tripas. Emily, te estoy hablando. Fue a echar las tripas. Dice que pasó una noche tan mal su esposo y yo también. Fíjense que a mí me tocó salir ayer a las 11 de la noche. Yo ya no veía la hora en que se hiciera para yo irme a mi casa. Porque yo ya me quería ir a mi casa porque yo me sentía tan mal. Estaba despacio. Pero es que las muchachas andaban en lonche y no regresaban de su lonche todavía. Y yo dije, ay, Dios mío, y decía, dame fuerzas para poder llegar a mi casa porque yo no voy a aguantar esto. Y yo iba al baño de aquí del trabajo para querer echar lo que yo traía. Y nada, muchachas. Llegué a mi casa y tampoco. Llegué a mi casa y me tomé Pepto-Bismol, tomé una sal de uvas también. Y nada, y me fui a acostar para ver si se me calmaba y me dolía todo el cuerpo, andaba hasta escalofrío, yo no sé qué tanto sentía. Y a las 3 de la mañana que desperté, yo ya desperté con un dolor tan feo que me desperté para el baño. Y les digo que me despertó un dolor tan feo a las 3 de la mañana que tuve que correrle para el baño. No, pues allá me guacaré toda. No tienen ni idea. Ay, no. A esa hora yo andaba limpiando el baño. Dios Santa María. Pero toda, ay, no, no, no. Y no entiendo por qué hasta esas horas. Si yo ya había ido a chula, llegó a la cocina a vomitarse después de que yo ya, el día de Acción de Gracias, Emily llegó a la cocina a vomitarse en el piso hasta que ya había barrido y trapeado yo. Yo la había mandado unos minutos antes al baño. Mamá. No me hizo caso. Emily, Milly se me adelantó y entonces ella ayer se puso a hacer eso y acá movió este mueble y lo puso esto así y por acá. Entonces, Milly ya puso eso así. Ahí está el árbol, ¿eh? Este es el árbol que ella me compró el año pasado. Y él mismo pusimos. Y lo que hicimos fue que este sillón lo movimos para acá, a este lado. Y ya. Pero así está. Sí. Aquí. Y acá el mueble de la tele. Ya. Esto es lo que voy a cenar, unas quesadillas y llevan carne y llevan cebolla y chile y no sé qué tanta más. Y arroz, porque yo tenía ganas de ir arroz. Entonces me lo voy a tomar con una coca. Ya vino de la calle y me trajo uno de estos, así que, ay, ojalá me caiga bien.